¿Qué tal? Sean bienvenidos, amigos pamboleros, a una semana más del Tiempo Agregado, donde su servidor Arturo Aguilar y el señor Juan Romero les hablaremos de los temas más relevantes del deporte más hermoso y popular de este mundo, que es el fútbol. Y para iniciar, señor Romero, la UEFA Champions League, que ya tiene definidos a los que estarán disputando los cuartos de final. De hecho, la próxima semana ya estarán enfrentando los partidos de ida. Señor Romero, le pregunto, ¿cuál es la llave más atractiva? Y obviamente, ¿quién es su favorito para llegar hasta la final y obviamente levantar la orejona? ¿Qué tal, Arturo? Amigos pamboleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues mira, Arturo, a mí me parece que las series en general son muy parejas. Sin embargo, llama por demás la atención la serie del Atlético de Madrid contra el Real, que es la reedición de la final pasada de este torneo continental. Y me parece que está por encima de los otros partidos, sin demeritar las otras llaves. Pues, pero, ¿qué tal el morbo entre París Saint-Germain y Barcelona, que de nueva cuenta se vuelven a enfrentar en fases definitivas? Y no solo eso, sino que ya se enfrentaron en la fase de grupos. Un triunfo para cada uno, los dos de local. Pero, señor Aguilar, como tal, el que el Paris Saint-Germain esté en estas instancias es sorpresa, porque a mí me parece que nadie esperaba que fuera a llegar a esta instancia. Yo creo que, a final de cuentas, el Paris Saint-Germain ha hecho una buena competencia, pero no creo que le alcance el nivel para eliminar a un Barcelona que, me parece, en estos momentos atraviesa su mejor momento. Y del Real Madrid, ¿qué podemos decir? Tampoco está en sus mejores momentos, señor Aguilar. Yo no lo descartaría al cuadro merengue por ser el actual campeón y por la calidad de jugadores que tiene, evidentemente, pero me parece que el gran favorito no lo es como tal. Pero, señor Romero, pasemos a otra copa. Esta, la Copa MX, porque también en estos días se estará disputando la semifinal entre Puebla y Monterrey para saber quién enfrentará a las Chivas en por la gran final de esta Copa MX. Obviamente, siempre que hay un equipo importante disputando estas instancias, llama mucho la atención. Pero realmente, señor Romero, la pregunta va dirigida hacia qué tanta importancia le dan o le puede dar o tiene esta Copa MX para los equipos, sobre todo los de primera división. A mí me parece, señor Aguilar, que nada más es como que pura pantalla, porque a final de cuentas no sirve de nada ganar la Copa MX. Digo, no hace mucho Monarcas Morelia derrotó precisamente a los rojinegros del Atlas, y hoy, ¿dónde está el Morelia? ¿Dónde está el cuadro Monarca, que sí celebró y levantó la famosa orejona mexicana, pero que a final de cuentas no le ha servido de nada este torneo? Eso por un lado, pero por el otro también hay casos como el de Cruz Azul, señor Romero, que alzaron una copa después de mucho tiempo. Si bien no es la que toda la afición pedía, es una Copa MX, pero al fin y al cabo levantaron un trofeo que tenía mucho tiempo. Señor Aguilar, Santos es el actual monarca y hasta ahorita no le ha sabido para nada, ¿eh? Bueno, tampoco, bueno, es como que tampoco es como que mucho que presumir ganar la Copa MX. Pero igualmente la ganó Tigres, y vea dónde está hoy Tigres, que está compitiendo de tú a tú frente a los grandes de Sudamérica y con un pie ya en la siguiente fase de Libertadores. Entonces, como embrión anímico, como también obviamente palmarés, pues una Copa MX se lleva a las vitrinas. Y como quiera que sea, es una copa más que se estará contando en el historial de los equipos y siempre va a ser un buen revulsivo para la liga. De acuerdo, señor Aguilar, pues bueno, ahí queda el tema, y pues agradecerles a todos que nos hayan acompañado en esta emisión de Tiempo Agregado. Agradecerles, señor Aguilar, y nos escuchamos hasta la próxima emisión de este Tiempo Agregado. Hasta la próxima.